pedir, me quedé con el ojo en tinta y hemos oído hasta que se pudo hacer, y gracias por la rapidez de nuestro equipo, nuestro periodista Dylan Miranda. Vamos a mostrarle y vamos a escuchar el momento cuando el doctor Edil Robles, en pleno acto, en plena locución, empieza a toser. Lo grave de su estado de salud es que haya estado presente así, en estas condiciones. Escuchémoslo. Por otro lado, como decía Mario, con tres instrucciones por Dios, inicialmente todo, así de enfermo con COVID estuvo presente el doctor Edil Robles. Cuando usted ve que ponen la otra imagen, es que me imagino que en la transmisión el jefe de emisión le dijo: pinchame la otra cámara, porque no se lo podía seguir mostrando a él. Apenas podía articular algunas palabras, tosiendo, se ahogó, le dieron agua, y es que está delicado de salud el hombre, pero estuvo presente en este acto. Aquí hay un atentado a la salud, es increíble, pero cierto. ¿Quiénes lo cometen? Nuestras autoridades judiciales. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia ahí presente, para la foto ahí, que es aquí, que más acá, justificar lo viático y toda la cuestión, pero el tipo, ojalá, Dios quiera, los demás presentes no hayan... También me dijeron que estaba el famoso Quesada también ahí, el vocal, el que trabajaba para Omar Michel, también, y hace una semana todavía seguía con COVID, o no le habían dado el hecho de negativo. O sea, es decir, no sé, hay una premura, había una premura de inaugurar el año, como le dijo la abogada Morales. ¿Por qué no lo llamaron de otra manera, virtual, como sea? Digamos, no, lo suspendieron unos días, pero ya está hecho. Pobre hombre, delicadísimo de salud. ¿Lo obligaron o no lo obligaron? ¿O le dijeron está o no está, o mañana ya no estás de presidente? Primero, creo yo que primero está pues la salud, ¿no? Primero está la salud, no esta, pues no, la salud física. Pero bueno, ya está. Vamos a ver, el día lunes tenemos bastante trabajo y vamos a ver cómo lo hacemos para multiplicarlo y estar en todos estos temas que ahora hemos puesto en el tintero, y ojalá que podamos tener la respuesta necesaria por parte de quienes son los responsables de dar una explicación y dar, por supuesto, la transparencia a esto que hemos visto y que ha sucedido. Si hacen un vecino mañana una fiestita por allá y que están con barbilla, ¿no?, a Toribio se lo llevan preso y se lo presentan ante el juez Parada Mole, que estaba ahí también, y lo mete preso, pues, ¿no? Pero ahí con COVID ahí, todo el mundo ahí con barbijo, echándose él y el señor tosiendo. O sea, mañana van a agarrar a alguien ahí, está comiendo un helado a las 11 de la noche, adentro, para salir, y chao.